vamos a entrar en materia con nuestras topper conexiones demostrables, también conocidas como nuestras TCD, ¿verdad? Mucho más rápido mencionarla, así que cuando ustedes escuchen hablar de TCD, de una, sabemos que son topper conexiones demostrables. Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Desarrollar buenas prácticas para lograr una excelente topper conexión demostrable y generar buenas experiencias en nuestros clientes. Si un cliente mío tiene buena experiencia, créannos que va a recomendar nuestras TCD, nuestras topper conexiones demostrables. Solo así vamos a poder crecer y demostrar cada vez más nuestros productos. Por eso es tan importante tomar en cuenta cada uno de los pasos que vamos a mencionar, porque de ello va a depender el resultado de nuestras TCD, de nuestras topper conexiones demostrables, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un videíto y ustedes me darán la razón. Ok, dice buenas prácticas. Y la pregunta que nosotros hacemos es, ¿qué crees que debió hacer primero el señor que realiza la limpieza? Vamos a poner nuevamente el video y vamos a ir hablando. Si sabemos que todo tiene un orden, bueno, entonces, ¿por qué no empezar por el principio, verdad? En este caso, el señor muy probablemente olvidó que tenía que poner su letrero de piso mojado o piso resbaloso para evitar accidentes. Ok, eso mismo le decimos a ustedes. Si vamos a hacer una topper conexión, tenemos que empaparnos muy bien del tema, conocerlo, practicarlo, para que el resultado de nuestra TCD sea el mejor, para que nuestros clientes, para que las personas que estén presentes tengan una buena experiencia y quieran volver a repetirla o bien quieran recomendarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer para lograr una excelente topper conexión? Muy bien, hay unos pasos previos que es importante tenerlos muy en cuenta. El medio que vamos a usar. ¿Cuáles son los requerimientos que necesita la plataforma que voy a usar? ¿Conozco la plataforma? Si no la conozco, hombre, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es pensar en dónde la voy a llevar a cabo. ¿En cuál de las muchísimas herramientas que hoy por hoy nos brinda la tecnología nos vamos a centrar? ¿Y por qué digo yo a centrarnos? Porque podemos tener miles de herramientas a la mano, pero solo una nos va a hacer sentir cómodos, nos va a hacer sentir confiados. ¿Y cómo logramos eso? Conociéndola. Como decimos nosotros, cacharreándola, investigando, metiéndome aquí, metiéndome acá. Si no lo sé, bueno, puedo aprender. Y eso solo se lleva con la práctica, ¿verdad? Una vez que identificamos cuál va a ser la herramienta que nos va a hacer sentir cómodos, que nos va a hacer sentir confiados en que todo va a salir bien porque la sé manejar, porque ya lo he practicado, entonces tenemos que verificar nuestra conexión de internet. No sacamos nada con tener una gran mesa hermosa con productos divinos si nuestra conexión de internet no nos está funcionando, ¿verdad? Entonces es importante verificar, digamos, de la zona donde ustedes van a llevar a cabo la TCD, la topper conexión demostrable, ¿qué zona de ese lugar tiene mejor cobertura? Por ejemplo, en este momento yo estoy en mi cuarto porque mi hijo está en clases virtuales, pero yo sé que mi mejor conexión es en la sala de mi casa. ¿Por qué? Porque ahí está el router. Sin embargo, al venirme aquí al cuarto, tengo dos conexiones más. Empiezo a probar, empiezo a medir cuál es la que me da más velocidad, cuál es la que no me genera interrupciones al hablar. Y aquí estoy en la mejor conexión que tengo aquí en el cuarto, ¿verdad? Entonces, es muy importante verificar eso. ¿Cómo se puede verificar? Hay muchas herramientas también que nos permiten medir nuestro internet. En este caso, una de las más usadas es la que ustedes ven en pantalla, que es speedtest.net. Ahí es facilísimo. Ustedes ingresan, siguen los pasos, le dan iniciar, pues, digamos, como el conteo, y ella te va a decir cuánto tiene de descarga y cuánto tiene de subida. Así que la invitación es siempre a verificar cómo tenemos la conexión de internet. Recordemos, no hacemos nada sin una buena conexión. Acto seguido, tenemos que contar con una buena iluminación. Nuestros productos son hermosos, tienen unos diseños y unos colores divinos.
que en donde se pongan, en cualquier mesa que se pongan, se van a ver preciosos. Pero si no tenemos una buena iluminación, no vamos a poder apreciarlos bien. No vamos a poder generar en el cliente o en las personas que estén presenciando la TCD ese impacto, ese wow que todos queremos y vemos cuando tenemos un topper en la mano, ¿verdad? En este caso, que lo vemos detrás de una pantalla, necesitamos aún más generar ese impacto. Entonces, una buena iluminación nos va a permitir que todo se aprecie muy bien, ¿verdad? Uno de los errores comunes, hay gente que no le presta mucha atención a la iluminación. No lo hagan, por favor. Los pasos que estamos mencionando son indispensables para tener un buen resultado, ¿verdad? Acto seguido, tenemos un guión. ¿Dónde encuentran ese guión? Ok, sabemos que esta transmisión, esta TCD está dirigida más que todo a nuestras caritas nuevas. Es importante que sepan que en nuestra herramienta Conectados, ustedes van a encontrar todo lo relacionado con las topper conexiones demostrables. Y en ella van a encontrar un botón que dice guía TCD, ¿verdad? Ustedes ingresan, dan clic en topper conexiones, van a encontrar todo lo que es la introducción a topper conexiones demostrables y van a encontrar la guía que les va a detallar el paso a paso. Pero, ¿quién mejor que nuestro compañero José Álvarez, encargado del área de mercadeo, que nos explique en detalle, que nos explique cómo funciona para que el concepto quede más amplio, para que ustedes cada vez más sientan más confianza y se animen a llevar a cabo muchas TCD. Así que, sin más por el momento, voy a darle la palabra a nuestro compañero José para que él nos explique en detalle. Adelante, José. Muchas gracias, Angie. Bueno, espero que se encuentre muy, muy bien. Vamos a ampliar un poquito más el tema, como bien lo estaba mencionando Angélica, acerca de lo que es nuestra plataforma en Conectados, nuestras topper conexiones demostrables, nuestra TCD. Ok, voy a compartirles pantalla por acá para que podamos ver un video que nos explica más a detalle dónde es que tenemos que entrar para ir visualizando cómo es que vamos a encontrar cada una de las herramientas de nuestra topper conexión demostrable. Entonces, bueno, sin más, voy a colocar el video para que se pueda apreciar bien. Espero que se encuentre muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar las topper conexiones demostrables. Vamos a ingresar al botón en conectados de la topper conexión demostrable. En este caso, bueno, vamos a ver inicialmente lo que son las herramientas. Estas herramientas de la topper conexión, tenemos el tutorial de la TCD que nos explica la dinámica de qué consiste esta estrategia. Luego tenemos el ejemplo de cómo hacer una topper conexión demostrable durando menos de 45 minutos. Tenemos la guía TCD misma que puede ser leída o impresa según el gusto de cada una de las personas de su forma de aprendizaje. Luego tenemos una serie de videos que es el día antes, el día de la topper conexión, durante la topper conexión y después de la topper conexión, los aspectos que deben ser considerados para realizar la topper conexión demostrable exitosamente. Luego tenemos el tutorial para utilizar lo que es Zoom, el tutorial para compartir pantalla en Zoom y el tutorial del iPaper para refrescar conocimiento y asimismo hacerlo del conocimiento de cada una de las personas que esté asistiendo a la topper conexión demostrable. Ok, nos regresamos. Ahora vamos a ver en qué consiste la TCD reciente. La TCD reciente nos va a mostrar la última topper conexión demostrable realizada por parte de la empresa. Se carga el video principal. Luego vamos a tener lo que son las presentaciones, un material de apoyo y una cápsula informativa. Bueno, inicialmente vemos que tenemos un botón también de una invitación que al momento de presionarlo la va a descargar automáticamente para nosotros poder hacer nuestra propia topper conexión demostrable. Bueno, ahí estamos viendo cómo se abrió el video. Esta es la presentación que se usó en ese video. Luego tenemos el material de apoyo para ampliar el conocimiento del tema tratado en esa topper conexión demostrable. Luego tenemos la cápsula informativa que es brindado por parte de un experto en el tema.
Luego tenemos los tres productos que se demostraron en la Topper Conexión demostrable que se pueden agregar, como estamos acostumbrados a trabajar con el iPaper. Mismo se seleccionan y luego ya tenemos el listado de deseo y mandamos el mensaje a la representante Topperware que nosotros tengamos de conocimiento para hacer el pedido respectivo. También tenemos el botón de ver catálogo, esto con el fin de que las personas que están asistiendo a la Topper Conexión demostrable no solamente vean los productos que estamos demostrando en ese momento, sino también que puedan ver todo lo que contiene el catálogo y asimismo ampliar las ventas. Ahora bien, bueno, vamos a regresarnos. Vamos a ver lo que es el banco de la TCD. Este banco de la Topper Conexión demostrable nos muestra cuatro secciones. Son presentaciones, material de apoyo, videos y plantillas para invitaciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Primeramente tenemos lo que son las presentaciones. Son todas aquellas de las Topper Conexiones demostrables que se han ido desarrollando. Nosotros vamos a ir cargando ese material ahí. Luego tenemos todo el material de apoyo que va relacionado con las presentaciones que se han dado. Luego tenemos todos los videos, tanto tutoriales como las cápsulas y todo lo que tenga que ver con videos acerca de la Topper Conexión demostrable. Luego tenemos las plantillas para las invitaciones. Tenemos una de cada una de las categorías que tenemos de producto para que si ustedes quieren dar cualquier Topper Conexión demostrable con el producto que ustedes se sientan más confiados, simplemente la descargan y colocan su información personal para invitar a sus anfitriones y así poder realizar exitosamente una Topper Conexión demostrable. Ahora bien, ¿cómo reportar mi Topper Conexión demostrable? Muy bien, vamos a verlo a continuación. Vemos que tenemos un botón que se llama Reportar TCD. Vamos a presionarlo. Muy bien. Ok. En este caso, bueno, en este momento tenemos una promoción especial. Si no estuviese o cambia la promoción, listo. Bueno, presionamos el botón, vemos en la parte de arriba que se habilita como el carrito. Nada más nos muestra el botón de WhatsApp, vamos a presionarlo. Nos lleva directamente a un chat en el cual es una plantilla de la información que ustedes deben de enviar para validar de que efectivamente están realizando la Topper Conexión demostrable. Colocan el nombre del anfitrión o anfitriona, la fecha y hora de realizar la TCD. En este caso, bueno, vamos a colocar primero la fecha y después la hora. Muy bien. Luego los productos que demostramos en esta Topper Conexión demostrable. Bueno, en este caso yo estoy colocando la fresquita. El monto vendido en esa Topper Conexión demostrable. Vamos a colocarlo por ahí. Bueno, hicimos una venta de 85 mil colones. ¿Qué premio obtuvo la anfitriona? Bueno, en este caso, el nivel platino. La duración de la Topper Conexión. Bueno, yo tardé 30 minutos, pero recuerden que no puede excederse los 45, lo recomendable. Una vez que ustedes mandan el mensaje, recuerden eso que está en negrita, de que tienen que mandar las fotografías de la Topper Conexión demostrable. Ok, luego tenemos cómo guardar mi TCD como una aplicación. Entramos igual a conectados a Topper Conexión demostrable, que esperamos que cargue bien. Luego marcamos los tres puntitos en la parte superior. Buscamos la opción que dice agregar a la pantalla de inicio. Acá le podemos colocar el nombre que nosotros queramos. En ese caso yo le voy a poner TCD. Luego me salgo a la pantalla principal del celular. Excelente. Y bueno, nos quedó como una aplicación a la mano de todas las herramientas necesarias para poder desarrollarnos en la Topper Conexión demostrable. Bueno, sin más, los invitamos a que ustedes también tomen la iniciativa de realizar sus propias Topper Conexiones demostrables. Vamos con la segunda parte de nuestra Topper Conexión demostrable. En el paso anterior les mencionaba que es muy importante conocer las herramientas que vamos a usar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos que son muy usadas. Unas dicen más fáciles que otras, pero recuerden que todo depende de la práctica que tengamos. Nos vamos a centrar el día de hoy en WhatsApp y en Zoom, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ok, presten mucha atención. Para WhatsApp es importante tener en cuenta que hay un límite de personas, ¿verdad? En este caso, solo son 8 personas. Conmigo
tendríamos que contar 7 más, ¿verdad? Y tendríamos la totalidad de 8 personas. Más de 8 no es posible. Entonces, digamos, es un poquito limitado, sin embargo, los resultados son muy buenos. ¿Por qué? Porque es una aplicación que voy a generalizar, casi que todo el mundo sabe usar, está familiarizada con ella, ahí sobre todo sienten confianza de hacerlo, ¿verdad? Algo muy importante, todos los participantes que vayan a estar en la TCD, en la Topper Conexión Demostrable, deben tener la aplicación actualizada. De lo contrario, no les permitirá unirse a la videollamada. Usarla es muy fácil, así que los invito a prestar atención al siguiente video, donde vamos a hacer una llamada, en este caso con 2 personas, pero funciona exactamente igual, ¿verdad? Al ser un video y al estar grabando desde mi celular, van a ver que mi audio se va a cortar. Entonces, es ahí donde yo ya voy a hablarles un poquito. Presten atención. Ok, chicas. Vamos a ver la manera como podemos llevar a cabo una Topper Conexión Demostrable usando WhatsApp. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la aplicación. Una vez que estemos en la aplicación, vamos a ir a la pestaña del lado derecho donde dice llamadas, ¿verdad? Estando en llamadas, en la parte inferior derecha, vamos a encontrar un icono que tiene un teléfono y un más. Vamos a tocar ese icono y en la parte superior ustedes ven que dice nueva llamada grupal. En este caso, vamos a tocar nueva llamada grupal y lo que va a hacer la aplicación es que nos va a tirar todos los contactos que tenemos. En este caso, para no tener que hacer tanto scroll, es decir, bajar tanto, entonces vamos a filtrarlo, vamos a darle en la lupa en buscar y vamos a escribir, en este caso vamos a llamar a José y vamos a agregar también a Alex, ¿verdad? Deben tener en cuenta, ahora que yo dé en la camarita, en el icono de cámara, se va a anular mi audio porque como voy a entrar a una videollamada, el micrófono del celular se va a silenciar. Entonces es ahí donde voy a empezar a hablar ya en vivo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, una vez que tenemos agregadas las personas, recordemos que son máximo 8 personas contándonos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo derecho o tengo permitido 7 personas más, ¿verdad? Y conmigo serían 8. Entonces, en este caso, solo voy a hacer la llamada con 2 personas. Vamos a dar clic o vamos a tocar el icono de la camarita, porque recuerden que es una Topper Conexión Demostrable. Quiere decir que sí o sí debe haber video. Entonces, vamos a tocar la cámara. Ok, es aquí donde mi audio se va a silenciar. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. Ustedes ven que agregué a José, ¿verdad? José en ese momento tenía una llamada. No significa que no lo vamos a poder agregar. Sencillamente, ustedes vieron en la parte superior, di agregar persona, busqué el nombre de José y le di sencillamente llamar, automáticamente aquí lo está llamando. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan ver qué es lo que se puede hacer con WhatsApp, ¿verdad? Vemos que tenemos, digamos, ciertas opciones. Lamentablemente no podemos compartir pantalla. Sin embargo, vamos a poder silenciar la llamada tocando la pantalla y tocando el micrófono. O bien vamos a poder, en este caso estamos buscando cómo agregar una persona, ¿verdad? Recuerden, lado derecho superior para agregar una persona por X o Y motivo, porque no contestó o porque quisimos a última hora, nos resultó una persona que se quiere unir, pudimos hacerlo, ¿verdad? De igual manera y retomando, podemos desactivar cámara y activar. Y podemos también cambiar a cámara trasera sin ningún problema en caso de que necesitemos mostrar algo específico, ¿verdad? Así que es supremamente sencillo hacerlo desde WhatsApp. Muy bien, finalizada la llamada, se corta para todos los participantes. Pudieron observar que es supremamente sencillo llevar a cabo una Topper Conexión Demostrable desde WhatsApp. No necesitan sino agregar a las personas que van a participar y dar clic o tocar la camarita para iniciar la videollamada. Y así de sencillo podrán llevar a cabo su Topper Conexión Demostrable. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar a la segunda red, que es Zoom. También, a raíz de todo lo que nos sucedió hace un año con la pandemia y todo, una de las redes más usadas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Zoom
Permite videollamadas de más de dos personas. Si es una cuenta gratuita, tenemos un límite de tiempo que, según lo mencionó doña Rose, nos dimos cuenta que durante 25 minutos podemos llevar a cabo una topper conexión demostrable exitosa. Así que 40 minutos se puede decir que estamos supremamente sobrados de tiempo, ¿verdad? Entonces entra a ser una gran aliada. ¿Por qué? Porque podemos compartir videos, podemos compartir pantalla y hacer videollamadas claramente. Cualquier persona que cuente con el enlace que se proporciona para crear la sala, podrá entrar, ¿verdad? Les pedirá un código de acceso, no es sino que digiten y que obviamente en el momento que se pase el enlace, se pasen todos estos datos. Se digita el código de acceso y ya está, estamos dentro de la sala, ¿verdad? Y tenemos la opción de habilitar una sala de espera. ¿Por qué? Digamos, si mi reunión es a las 4 de la tarde, siempre me conecto unos minutos antes, entonces voy preparando todo y voy esperando que la gente se vaya, vaya ingresando, pero ellas entran a la sala de espera. Ya, una vez, ejemplo, 4 en punto, bueno, ya voy a empezar a admitirlos a todos. Doy a admitir a todos y ya todos están en mi sala, ¿verdad? Entonces, usarla también es muy sencillo. Recuerden, la práctica hace al maestro. Así que vamos a ver a continuación dos videitos muy cortos también en donde vamos a abarcar casi que todas las funciones para llevar a cabo una topper conexión demostrable de calidad. Topper Conexiones Demostrables 2021. Unidos en nuestro mejor año. Hola a todos y todas. En este corto tutorial te mostraremos cómo realizar y cómo programar una reunión en Zoom. Primero debes abrir la aplicación e ingresar tus datos de registro. Te aparecerá esta interfaz con algunas opciones. Para empezar una reunión, haz clic en el icono naranja. Te saldrá una ventana con la configuración de audio. Solamente haz clic en el recuadro azul. En este icono podrás ver la información de la reunión, como el título de la misma, que podrás cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, llamaré a esta reunión Topper Conexión Demostrable. Para que otras personas puedan unirse, deberás compartir el enlace de la reunión por cualquier medio, como WhatsApp. Bastará con hacer clic en copiar enlace y en letras verdes indicará que fue copiado. Si estás en una computadora, podrás pegar el enlace presionando juntas las teclas Control y la letra V, o simplemente clic derecho, pegar. Con el celular, mantén presionado el espacio de mensaje hasta que aparezca un pequeño menú y la opción pegar. Para salir de esta ventana, solamente haz clic en otro lugar. Para terminar la reunión, selecciona Finalizar y escoge si terminarás la reunión para todos o simplemente salirte y que los demás continúen. Ahora veremos cómo programar una próxima reunión. Selecciona el icono donde aparece el calendario. En la ventana aparecen todas las opciones para la reunión, como por ejemplo el título o tema de la reunión. Escoge la fecha, por ejemplo, digamos que el lunes 18 de enero. Indicaremos la duración para que las personas invitadas se programen con el tiempo. Por lo general, en la versión gratuita de Zoom, solo permite 40 minutos cuando son más de dos personas, así que en este ejemplo pondremos 30 minutos. Muy importante la hora de la reunión. Supongamos que será a las 9 de la mañana. Asegúrate que la zona horaria esté en Costa Rica. Si no, tendrás problemas con la hora al enviarla a tus invitados, ya que podría variar. Una vez parametrizados los rubros de la reunión, solo queda enviar el enlace. Para eso, nos vamos directo a calendario y elegimos si queremos enviar por Outlook, calendario Google u otro tipo de calendario. En este ejemplo usaré Outlook. Seleccionamos guardar y de inmediato se abrirá la ventana de mi calendario en Outlook con el tema de mi reunión, la fecha y la hora que anteriormente habíamos establecido. Acá anotaré las direcciones de correo de a quienes quiero invitar. Por ejemplo, digamos que doña Rosela y don Mauricio. Sin embargo, si solamente quiero el enlace de la reunión y no mandar ningún correo, simplemente copio la dirección de la reunión y la envío por WhatsApp y listo. Cuando el día de la reunión llegue, en la parte de calendario te saldrá la reunión. Si te faltó alguien de invitar, haz clic en estos tres puntitos y copia el enlace para pegarlo tal como lo vimos antes. Para comenzar la reunión programada, dale clic donde dice empezar y lo demás ya lo vimos.
Como sugerencia indispensable, inicia la reunión puntualmente, ya que habrá otras personas esperándote. Espero que haya sido de gran ayuda este pequeño tutorial y que te ayude a reforzar mucho más tus topperconexiones demostrables. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Jenny! ¡Hola! Para compartirle un archivo o una pantalla a Jennifer, debo ir a este icono verde de acá. Se me abrirá una ventana con las páginas o archivos que tenga abiertos. Esta opción de acá, que dice pantalla, compartirá toda la pantalla de mi computadora y todo lo que yo abra será visto por mis invitados. Así que mucho cuidado de no abrir algo personal que no quieras que otros vean. Ahora bien, muy pero muy importante, si el archivo que vas a compartir tiene sonido y quieres que todos escuchen, tienes que activar esta casilla antes de comenzar a compartir. Ahora, selecciona el recuadro con la vista previa del archivo, ventana o página que quieras compartir y selecciona el botón que dice compartir. A partir de aquí, es muy probable que ya todos tus invitados comiencen a ver lo que estás compartiendo. En este caso, Jennifer está viendo solo mi escritorio. Para dejar de compartir, basta con ir al menú en la parte superior y darle en el botón rojo de dejar de compartir. Y así de fácil se comparte en Zoom. Muy bien. Visto los videos de las dos plataformas que vamos a usar, ahora vamos a entrar en el paso cuando estamos durante la TCD, durante la Topper Conexión Demostrable, ¿verdad? Son 9 pasos muy sencillos. El paso número 1 es iniciar la Topper Conexión Demostrable o TCD 3 minutos antes de la bienvenida a cada participante, conforme van entrando, ¿verdad? Recuerden, somos los que primero tenemos que estar conectados y ya con todo listo. Cuando damos acceso a las demás personas, ya todo tiene que estar listo. Paso número 2 es la presentación personal. Bienvenida general y agradecimiento al anfitrión o anfitriona. La imagen es algo indispensable. Tenemos que tener en cuenta que vamos a dirigirnos a otras palabras, por ende tenemos que estar bien arregladitos y todo, ¿verdad? Recordemos que la imagen nuestra habla y estamos representando una marca, lo que quiere decir que en nuestros hombros recae la importancia y la imagen de esa marca. Así que tenemos que dejar la mejor, tenemos que mostrar lo mejor de nosotros y desenvolvernos lo mejor posible, ¿verdad? Paso número 3, ¿quiénes somos en el mundo? Es muy importante contextualizar a nuestra audiencia, que ellos nos conozcan, que sepan que Tupperware es una marca que tiene años en el mercado. No es una marca que nació ayer o antier, es una marca que tiene un gran respaldo, ¿verdad? Y de ahí podemos ligarlo a la calidad de nuestros productos, ¿verdad? Porque la marca habla sola. Entonces recuerden contextualizar a nuestra audiencia. Paso número 4, desarrollar el tema de la semana. Es importante dejar claro que cada semana los temas son diferentes, ¿verdad? Podemos abarcar muchísimo porque Tupperware nos da la posibilidad de abarcar muchos temas que usamos o que vivimos día a día, ¿verdad? Paso número 5, demostrar los productos de la semana. Es un poquito lo que Doña Rose nos mostró unos minutos atrás. Paso número 6, solicitar al anfitrión o anfitriona que comparta el link de iPaper con los invitados. Recordemos, iPaper es una herramienta fundamental para nosotros, es una gran aliada. Desde iPaper se pueden realizar los pedidos, así que es muy importante contar con el enlace. Paso número 7, explicar la forma de pago y el tiempo de entrega de los productos que se vendieron en la TCD. Paso número 8, agradecimiento e invitación. Primero a la anfitriona, porque de no ser por esa persona, no hubiese sido posible la TCD, ¿verdad? Llevarla a cabo. Invitación a ser comerciante o a unirse a nuestra fuerza de ventas para generar recursos económicos, que sepan que es una excelente opción, que sepan que con Tupperware se puede hacer carrera. Y número 3, desarrollar lo que les mencionaba, una carrera dentro de la empresa. No es sencillamente que ingresé y me voy a quedar como carita nueva o me voy a quedar como promotora de ventas. No, siempre en Tupperware vamos a poder ir escalando posiciones, ¿verdad? Entonces es importante dejar eso en cuenta, que las personas se puedan enamorar también, no solamente de nuestros productos, sino de nuestra empresa como tal, de todos los beneficios que nos ofrece. Y el paso número 9 y último es entregar el número de teléfono de celular
a los invitados, agradecer y obviamente despedirnos. ¿Por qué el número telefónico es tan importante? Primero, porque de esa TCD que estamos llevando a cabo se pueden generar otras. Recordemos el de boca en boca, que es tan usado y tan efectivo, ¿verdad? Y segundo, por si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, alguien quiere pedir un producto adicional, puede hacerlo y tenga mi contacto. Muy bien, esto es durante la TCD, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de los pasos finales cuando ya nos hemos despedido de nuestra TCD. Tenemos, voy a correr un poquito esto por aquí, una llamada de agradecimiento. Agradecer la oportunidad que nos brindaron de llevar a cabo esa TSD y solicitar los pedidos que llegaron de los invitados, ¿verdad? Sabemos que más de uno, por ejemplo, con la demostración que hizo doña Rosa, está diciendo, wow, yo quiero ese mini chef, yo quiero ese centro escurridor. Claro, esa es la idea. Mostrar la necesidad y enamorar a nuestra audiencia, a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la llamada de agradecimiento. Es importante mencionar que tendrán 2 días adicionales para llamar a los invitados y preguntar si desean adquirir otros productos o bien si tienen alguna duda e inquietud. Seguidamente, bueno, nos encontramos con los buenos resultados. Al tercer día de haber llevado a cabo la TCD, es importante contactar a nuestro anfitrión o anfitriona y solicitar si resultaron los últimos pedidos, ¿verdad? En caso de que hayan pedidos, ok, proceder de una, ingresamos a Soy Topper, realizamos el pedido. ¿Por qué? De esta manera evitamos que se nos agoten o que nos quedemos sin el producto que queremos. Entonces, recuerden, siempre tenemos que ir uno y, ¿por qué no?, 2 pasos adelante de las cosas para no llevarnos sorpresa. Coordinar la entrega. Cuando llega el pedido, revisar que todos los pedidos vayan completos, ¿verdad? Y en perfecto estado. Una vez que revisamos los pedidos, nos comunicamos con el anfitrión o anfitriona. Ok, ya tenemos los pedidos, vamos a proceder con la entrega, ¿verdad? Y muy importante, con el producto REA para el anfitrión o anfitriona en caso de que se lo haya ganado. Entrega satisfactoria. Esto es muy importante y aquí vamos a hablar un poquito de la imagen. Tener una entrega especial, por llamarlo así, es importante porque va a hablar aún más de nosotros y aún más de nuestros productos. ¿A qué voy? En que no es lo mismo entregar una bolsa con los productos y ya muchas gracias. No. Entregar una bolsita, una tarjetica con tus datos personales, eso hace parte del servicio al cliente, de la imagen de la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante personalizar y no llegar con una mega bolsa donde tenemos varios pedidos y empezar a sacar esto de quién es, esto de quién no. Ya tenemos todo previamente identificado. Este es de fulanito, este es de sutanito. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias por el tiempo y por haber hecho el pedido, ¿verdad? Entonces recuerden, entregas satisfactorias. Y por último tenemos el Team Tupperware, lo que mencionaba hace un ratico. Es importante invitar a las personas a unirse a nuestro negocio. Recordemos, cada persona que se una son miles de oportunidades que estamos brindando, ¿verdad? Así que debemos siempre dejar la puerta abierta a las personas que conozcan que con Topper se puede hacer carrera, que con Topperware se pueden tener excelentes ingresos desde la comodidad de la casa, manejando nuestro propio tiempo, pero siendo disciplinados, ¿verdad? Finalmente, es algo importante que todos lo tengamos en cuenta. Existen otras herramientas. La idea, y como lo mencioné hace un rato, es que ustedes usen las que más le brindan esa confianza. El que puedan decir, yo la sé manejar y me sé desenvolver, úsenla, practíquenlo. Tenemos Skype, Microsoft Teams, FaceTime, Hangout, hay muchísimas. Así que prueben, investiguen para ver cuál les funciona mejor. Y esta parte siempre la dejamos de último porque en mi criterio es una de las más importantes. Tener una imagen buena. Una imagen buena depende, como ya lo había mencionado, de iluminación, de conexión. Pero no hago nada teniendo una buena iluminación, teniendo una buena conexión, si la imagen que tengo está en movimiento. Es decir, algo así, ¿verdad? No nos va a permitir ver bien el producto, va a cansarnos visualmente. Hay personas que sienten mareo. Entonces, por eso siempre tratemos de tener
un soporte para celular que no tienen que hacer una gran inversión para tenerlo, porque estamos viendo en la imagen cómo nosotros mismos podemos crearlo, ¿verdad? Así que es cuestión de dejar volar la imaginación, de ser recursivos y hacer nuestras propias cositas. Si se tiene la posibilidad de comprarlo, perfecto. Pero si no, que no sea una limitante. Todo lo contrario, que nos invite a ponernos retos diariamente para poderlos cumplir. Así que, sin más por el momento, les agradezco el tiempo y la atención. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos.